Sí, bueno, al principio hemos estado un poco jodidos, pero luego a raíz de la expulsión y tal, hemos estado más cómodos y luego ya los dos goles, con los dos goles mucho más cómodos y luego nos han metido el gol y era inevitable meternos un poco, pero bueno, al final muy bien. Yo después de tanto tiempo no me esperaba que viniese tanta gente, además aquí no me imaginaba que hubiese haber tanta gente y luego también es una alegría que después de tanto tiempo haya gente en las gradas y se nota un montón. Pues nada, mañana recuperar como se pueda, volver para casa y nada, toda la semana preparar contra quien nos toque. Pues la verdad que es indescriptible este momento, no esperábamos tampoco tanto apoyo y el recibimiento desde el principio ha sido increíble y sabíamos que teníamos que ganar por nosotros y por ellos también. Nada, sabíamos el partido que nos iban a plantear ellos, sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho, correr mucho y que al final íbamos a tener nuestras opciones y es verdad que la expulsión nos ha venido muy bien, pero el equipo ha sabido reaccionar bien a esa expulsión e ir a por ellos y a por el partido. Bueno, va. Ez daukat ez da itxik. Hasieratik izan dugun errezibimendua guztion gandik itxela izan da, eta partida hau irabarzi behar zen, bai beraien gatik eta bai gure gatik. Eta bueno, bagenekigun partida hau korrika asko egin behar genuela, eta azkenan gure aukerak izango genituela, eta horrela izan da. Ba, egia esan, ez nekien ez da zer egin, azkenan korrika, eta azkenan amaitu hor kornerrean taldekide guztiekin, eta bueno, oso pozik, oso pozik.